Solamente de hacer una doble personalidad. Mira, pues sí costó trabajo porque sobre todo queríamos evitar los clichés. Siempre cuando haces una persona que es homosexual o gay o lo que sea, siempre como caemos en el estereotipo de que sea gracioso o burlesco. Y no, ya estamos en el 2021. Lo que tenemos que hacer es un personaje humano. Y pues me tuve que hacer mis salidas al cabaretito, a la Zona Rosa, estar con amigos de la comunidad y realmente pues hacerlo de una forma... del corazón, que realmente vean una persona real, no alguien intentando aparentar ser alguien, ¿no? Y bueno, pues hasta el momento he tenido unos comentarios y yo pues muy contento de que sea pues muy aceptado por la comunidad gocha. ¿Cómo ocultar ahora sí que el truco, mi querido Pedro? Porque pues obviamente... uy, no sé este cómo interpretar. No sé cómo interpretar. Costó mucho trabajo, hubo mucho trabajo por parte de la gente de efectos especiales para que se escondiera ese bulto de acá. Bueno, chicos, gracias. No, mentira, gracias, mentira. Gracias. Gracias por venir. No, gracias. No, hombre, muchos temas también. No entremos en detalles. No, es un chiste. No, lo hizo muy bien. Yo lo vi, me pareció. Ah, aparte grabamos juntos porque alguna vez también aparecía. Alguna vez me tocó grabar ahí y lo hizo, la verdad, muy bien. Y realmente es mis respetos. Cuesta mucho, es difícil hacer un drag. No está fácil. Y él salió bastante airoso del desafío, así que... Creo que estuvo muy bien. ¿Algún día te animarás si es que surge un personaje que te ofrezcan y tú también? Sí, claro. ¿Por qué no? Sí, me voy a animar. Soy un actor. Hacemos todos los personajes. Yo entiendo, hay actores que tienen sus reservas, ¿no? Y sí da un poco de miedo porque hay que acercarse a esa dimensión y uno tiene sus reservas y cosas, pero... Oye, mira cómo lo hizo Pedro, eso lo hizo increíble. Yo te puedo dar una clase, tacón, listo, ahí está, ya tengo a mi coach, ¿no? Corto, largo. Claro. Y después de este VC, ¿qué van a hacer ahora el fin de año? ¿Van a descansar o tienen ya en algunos planes para...? No, yo me voy a descansar, yo me voy a Buenos Aires, okay. Como hago todos los años. El señor no sé si se irá a España. Sí, programas, o se va a España, no sé, pero sí, yo ya me voy. A descansar, ¿cómo chicos? ¿Cómo celebrarás por allá las fiestas decembrinas, Marcelo? Como hacemos siempre, como ya hace mucho calor, pues comemos cosas de verano y andamos en shorts y en chanclas, hace mucho calor, así que vamos al calorcito como todos los años a disfrutar de la familia que nos queda. Pues yo me voy lo mismo pero a pasar frío y espero que no haya otra Filomena, otra tormenta de nieve. Pero mira, yo me voy a disfrutar con mi familia también a Madrid, a ver a mi hermana, a mi sobrina. Hace como una semana falleció mi abuela y pues ahorita hay que estar, como bien dice Marcelo, estar con la gente que nos queda, disfrutar los momentos y sobre todo si son en familia. Entonces la gente que tiene su familia en su casita, que la disfruten y las apapachen muchísimo. ¿Has llegado a algún otro proyecto, Marcelo, para el próximo año? Hay alguna cosa por ahí, pero pues tengo que esperar, todavía pues no está nada confirmado, esperemos que sí ya para enero. Pero pues a ver, lo inmediato ahora es el convivio. Claro. Del aire festejo hasta enero, ¿no? Hasta el 14 de enero. ¿Diciembre? ¿Enero? Ah, ok. No, es que ya termina de editar hasta diciembre, ¿verdad? Sí. Sí, es que la jefa nos dijo que va a seguir editando hasta diciembre. Así que hasta enero seguirán disfrutando de SOS y sigan acompañándonos. Y gracias por haber estado con nosotros hasta ahora y sigan disfrutando hasta el final. Sí, no, pues a ustedes siempre. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Pedro.